Vamos a ver lo que es una función de proporcionalidad. Ya la vimos ayer, porque vimos las entradas del cine, así que no vamos a inventar otro ejemplo. Vamos a la feria. ¿Cuánto cuesta un cacharro en la feria, ahora que es la feria de San Isidro? ¿Cuánto cuestan los cacharros? 3 euros. Dios. 3 euros un cacharro. Bueno. Voy a hacer una tabla. La X va a ser el número de tickets que compro. Y la Y van a ser los euros. Si no compro tickets, no pago. Estaría bueno que me comprara yo, que no me voy a montar. Si me compro un ticket, 3 euros. Si compro dos, 6 euros. Si compro 3, 9 euros. Si compro 4, 12 euros. Si compro 5, 15 euros. ¿Vale? Si yo dibujo esto, me queda una cosa así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. El cero, cero. El uno con el tres. El dos con el seis. El tres con el nueve. El cuatro con el doce. El cinco con el quince. Si lo hubiera dibujado bien, me hubiera salido una recta. ¿Vale? Vamos a suponer que es una recta. Bueno, pues la expresión algebraica de esa función es igual a 3x, donde x es los tickets que compro, si lo multiplico por 3 me da los euros que tengo que pagar. ¿Vale? Pues esa función se la llama función de proporcionalidad. Es una proporción directa. 1, 3, 2, 6. ¿Veis que es una proporcionalidad directa, no? Y siempre que hacéis una función de proporcionalidad os sale una recta. Al numerito este, que hay delante de la X, se le llama pendiente. Pero no de los que se ponen en las orejas. Fijarse qué bonita es la pendiente. La pendiente es, cada vez que avanzo uno, subo tres. ¿Lo veis o no? Avanzo uno aquí, subo tres aquí. Avanzo uno aquí, subo tres aquí. Y así. Entonces la pendiente indica cuánto sube. Cuanto mayor sea este número, más empinada es la recta. Cuanto menor sea, menos empinada es. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, para os voy a quitar dinero. Os voy a robar. Bueno, es lo que hay. ¿Borro? Vamos a suponer que yo pongo aquí un impuesto, porque a la palabrota que diga me tiene que dar 2 euros. Número de palabrota. X. Euro que me tiene que dar. Y. Si no dices palabrota, no me tiene que dar nada. Pero si dices una palabrota, me tiene que dar 2 euros. Como me los tiene que dar y te los quito, es negativo. Menos 2. Tú pierdes 2 euros. Para mí es positivo. Si dices dos palabrotas. ¿Por qué menos 2? Porque me debe 2 euros. Me tienes que pagar tú a mí 2 euros. 2 euros menos para ti. Para mí 2 más. Pero como yo estoy viendo, para ti. Tú me tienes que dar a mí 3. Si dices cinco palabrotas ya no son 10 euros, te di 2 tortas, pues ya te estás pasando. No, me paga 10 euros y además te di 2 tortas, de regalo. ¿Y si te va para tu casa? Entonces, si yo dibujo esto,
La parte que me interesa es la de abajo, porque estos números son todos negativos. 1, 2, 3, 4, 5. Esto sería 0, 0. 1 menos 2. 2 menos 4. 3 menos 6. 4 menos 8. 5 menos 10. Me sale una recta, pero para abajo. Esa recta es decreciente. Y la expresión algebraica es igual a menos 2x. ¿Qué pasa? ¿En qué cambia esto del anterior? Que aquí, cada vez que avanza 1, bajas 2. 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 Aquí la pendiente es negativa. Cuando la pendiente es negativa, también se le llama m. Es que va para abajo. Una cuesta abajo. Y cuando es positiva, es una cuesta arriba. ¿Vale?